A mediados del año 2008, los sucesores generacionales de distintas leyendas de la industria se toparían por menores o mayores motivos, creándose una alianza que incentivaría el caos dentro y fuera del ring en WWE. En un principio, por la misma persona que encabezaba la idea, se pensaba que la unión sería fugaz, pero terminó durando más de lo esperado, quedando en los recuerdos del público hasta la actualidad por el resaltante presente individual de sus integrantes. Así que sin más dilación, sean bienvenidos y pónganse cómodos para viajar a través del tiempo y echarle un vistazo fugaz, pero muy bien contado, a los inicios y digivolución de The Legacy. Vamos por partes. Cody Rhodes había debutado en julio del 2007 junto a su padre en el main roster de WWE, teniendo meses más tarde su primera historia en singular con Hardcore Holly, quien se convirtió en su compañero y una especie de mentor para así lograr que en menos de un año obtenga el campeonato mundial en parejas. Por otro lado, poco después, Ted DiBiase aparecería por primera vez en Raw resaltando su sangre campeona, para justificar que era automático merecedor de algún oro, como los que ganó su padre en su momento. Así que sin esperar nada, retaría junto a un compañero aún no anunciado a los campeones en pareja, advirtiendo que saldrían de Night of Champions con el título en sus cinturas. Extrañamente, en la velada, Ted bajaría la rampa solo con un micrófono para comunicar que su dupla llegaba tarde, y aunque insistió en esperar, el árbitro ordenó que si no iniciaban tendrían que cancelar la contienda. Y pintaba que sería un handicap match. Sin embargo, todo dio un giro tremendo cuando a los pocos segundos de sonar la campana, Cody Rhodes atacó a Holly traicionándolo crudamente para ser presentado como el compañero sorpresa de su rival, quedándose con las preseas. Estos arrancarían una ruta como campeones, tratando de mostrarse como un tag team sólido, pero la verdad es que les faltaba muchísimo por aprender, ya que al poco tiempo enfrentando a dos íconos como lo eran John Cena y Batista, perdieron, y aunque recuperaron el oro rápidamente, esto fue clave para que una noche Randy Orton los metiese en un mismo saco con todos los campeones de la compañía que le parecían ineptos, ensañándose especialmente con ellos, pues no los consideraba capaces de vencer a nadie. Para él, eran una total burla sobre el ring. La dupla entonces, sintiendo sus palabras muy profundamente, haría de todo para intentar cambiar aquella opinión. Primero retuvieron los cinturones, presentaron a un debutante Manu como su nuevo compañero y sellaron el frasco atacando a CM Punk por la espalda, permitiéndole al asesino de leyendas que lo patease de lleno en la cabeza, provocando que el campeón no pueda defender su título y lo pierda automáticamente. En ese momento, él y Orton tenían un feudo, así que les cayó a pelo ayudarlo, pues a raíz de eso se ganarían su tan anhelada aprobación. En teoría, comenzaban a entenderse. Poco a poco, empezaban a soldarse. Pero por un instante se adelantaron y se tomaron atribuciones que no les facultaban. Una noche, mientras Randy competía contra Punk, Cody, Manu y Ted decidieron intervenir a favor de la víbora para de una vez por todas empalmar la alianza. Y claramente, la impotencia de perder causó que Orton se ciegue y se desquite con el hijo del millón de dólares. Cualquiera pensaría que esa era razón suficiente para echar los lazos al tacho. Pero la víbora solo estaba evidenciando que en la aparente unión que se había formado, él era el único que podía decidir
y mandar cómo y cuándo se hacía algo. Así que para tener las cosas más claras, bajo esa condición, viendo que de hecho le convenía tenerlos de su lado, les ofreció a Cody y Manu unirse a él oficialmente, creando el legado. Stable, que se manejaría bajo el concepto de que cada uno de sus integrantes representaba a la perfección a sus extensos linajes multigeneracionales. Por ello, acabarían con cada estorbo que se les pusiera enfrente, pues según sus ideas, merecían estar en lo más alto de la compañía. Batista sería el primer pilar importante contra el que irían y al que lesionarían fuertemente para posicionarse como una de las facciones más temidas del momento. Viendo esto, el hijo de Jimmy Snuka, Sim, buscaría sumarse al grupo, pues creía que tenía todas las facultades para pertenecer a él. Así que Randy lo tomó en cuenta, pero ordenó una serie de retos que tendría que pasar cada miembro para ser completamente aceptado. Cody logró superar la prueba, y lo mismo hizo Sim, pero Manu falló y se le expulsó del grupo. Irónicamente, una semana más tarde, se daría un desafío más, pero esta vez sería en Tag Team. Cody y Sim debían demostrar que tan bien funcionaban como una dupla, para, como quien dice, aprobar el examen. Y así fue. Sin embargo, Randy solo le tomó como válida la victoria al que hizo el pinfall, así que Snuka corrió con la misma suerte que Manu y fue desterrado. Partiendo desde esa injusticia, Sim y Manu decidieron rebelarse, llamando un refuerzo, y se lo comunicaron en privado a Cody por si quería unírseles, aunque a este solo lo invadían las dudas. Momentos más tarde, aparecerían entonces junto a un recuperado y muy molesto Ted DiBiase para vengarse de Orton, y aparentemente Rhodes se sumaría al ataque, pero no. Las cosas dieron un giro estruendoso cuando DiBiase se lanzó a atacar a sus supuestos amigos, traicionándolos para unirse oficialmente al nuevo y único legado. En ese momento, The Viper no tenía la mejor relación con los altos mandos por culpa de su rebeldía, y haber hecho tanto desmadre con sus nuevos compañeros no lo ayudaban. Así que se acercó a las oficinas directivas para tratar de calmar las aguas. Sin embargo, tras una que otra ofensa, nada resultó bien. Aquello no le agradó nada a Vince McMahon y se dispuso a despedirlo frente a todos en el Coliseo. Pero antes de que lo hiciera, Randy se adelantó bofeteándolo para después patearle la cabeza con toda la frialdad del mundo. Si de plano ya no se le quería más en la compañía, con lo sucedido, Orton se había puesto una soga en el cuello, y a pesar de que gracias a sus secuaces ganó la batalla real de 30 hombres, estaba con un pie y medio fuera. Por lo que para contrarrestar ello, los tres se presentarían en Raw con abogados y médicos, alegando que esas últimas actitudes habían sido causadas por un trastorno explosivo intermitente y que denunciarían a la empresa si ésta lo despedía, pues según su comunicado, ellos ya tenían conocimiento de lo que padecía Orton. Stephanie plantó cara, y siendo consciente de que no podía votarlo, se propuso como mínimo quitarle su oportunidad en WrestleMania, poniéndole muchas trabas, aunque el legado siempre encontraba la manera de escapar de ellas.
semana a semana, iban subiendo de nivel en sus agresiones contra los McMahon, y Triple H, quien se sumó a la riña para proteger a su esposa, dejándonos épicas trifulcas que recordaremos siempre. En medio de todo esto, se revelaría la verdadera razón del por qué Orton apuntó directamente a disparar a la directiva. Este tenía una rabia contenida contra Triple H por su pasado en Evolution, cuando se le saboteó en su reinado como campeón mundial. Así que en camino a vengarse de él, tendría que hacerle daño por todos lados, y cada pieza le iba encajando perfectamente para que viese claro el llegar al magno evento del año, retando al ahora campeón de WWE con la intención de vencerlo y humillarlo. Lamentablemente sus planes fallaron en esa ocasión, pero la frustración lo llevó a buscar una revancha a toda costa, aunque solo consiguió una lucha para Backlash en la que él junto a Rhodes y DiBiase enfrentarían a Hunter, Shane y Vince McMahon por el honor de su familia. Previo a ese enfrentamiento, la facción se propondría sacar de su camino a sus oponentes e iniciarían con Vince, quien les parecía el más sencillo. Sin embargo, estaban cometiendo un gran error, pues sin esperarlo, Batista regresaría sorprendentemente equiparando las cosas al ser presentado como el reemplazo del jefecito en el combate por equipos. Las cosas se ponían cada vez más calientes, pero terminaron de encenderse cuando Vicky Guerrero, como gerente general de Raw, convirtió ese combate a uno titular. El campeonato de la WWE estaría en juego. Si The Legacy hacía el conteo de 3, Randy se adueñaría de él, pero si los McMahon Hemsley lo derrotaban, la presea no cambiaría de manos. Así llegaríamos a Backlash, donde el trío se batiría a duelo con el reto más difícil que se les había presentado. Golpes por aquí y por allá, de un bando a otro. Todo andaba muy parejo, hasta que Orton y sus secuaces tomaron la delantera aprovechando la distracción del árbitro, y la víbora no dudó ni un solo segundo para sellar su victoria al noquear a Triple H. El legado, con su líder a la cabeza, se había apropiado del cinturón de WWE. Ahora en el trono, solo tendrían que encargarse de defenderlo. Pero cuando mejor parecían estar, comenzaron a surgir unas pequeñas discusiones entre el grupo. Aunque supieron resolverlo. ¿O no? Triple H retornaría a WWE y querría cobrárselas todas, pero Rhodes y DiBiase, atacándolo en repetidas ocasiones, se encargarían de que este no retome un ángulo titular. Entonces el juego, notando la clara desventaja, llamaría a Shawn Michaels, su queridísimo amigo, para reformar DX y enfrentarse así en diferentes ocasiones con más o menos éxito. Todo esto mientras por su lado, Orton hacía su trabajo intentando defender su presea ante John Cena. Y digo intentando porque ya saben cómo terminó aquella rivalidad, pues el que esté cada uno en sus asuntos dejó pésimas consecuencias y le otorgó el oro al rapero mayor. Los jóvenes talentos se sintieron un poco culpables por lo sucedido,
Así que como forma de disculparse y hacer que Randy se sienta mejor, le compraron un auto NASCAR que personalizaron en su honor, aunque tampoco resultó bien, pues secundariamente habían atacado a Kofi Kingston sin pensar que este tomaría represalias contra ellos. Y le salpicaría, nunca mejor dicho, al asesino de leyendas, iniciándose una nueva rivalidad. El problema era que realmente a este último no le importaba enfrentar a Kingston. Lo único que quería era destrozarlo para quitarlo de su vista y nuevamente retomar su rumbo hacia el campeonato de WWE. Y claro, no paró hasta conseguir una oportunidad titular más para Royal Rumble. Pero todo se pudrió cuando en el combate Rhodes interfirió causando sin querer una descalificación que le quitó la chance de volver a ser campeón. Obvio, esto le jodió muchísimo y reventó contra él y DiBiase, tratándolos de idiotas, ineptos y todo lo que se podría relacionar con la basura. Tras lo sucedido, se esperaría que no se vuelva a repetir un acto como ese, pero no fue así. Y programas más tarde se vivirían más roces y desacuerdos que agrietarían a pasos agigantados la facción, hasta que llegó la cerecita que decoró el pastel. En Elimination Chamber, durante el combate por el cinturón de la compañía, donde estaban incluidos Orton y DiBiase, Rhodes apareció para dejar un tubo de hierro con el que en teoría el dúo tendría una ventaja, pero el tiro le salió por la culata cuando su amigo usó el objeto en contra de su líder, dejándolo una vez más y ahora sí muy claramente fuera de cualquier ángulo titular. Ya para esta instancia no había marcha atrás, los lazos estaban cortados. La marea no se iba a calmar, y Randy solo esperó el momento preciso para despotricar toda su rabia acumulada en contra de los dos, firmando el fin de la sociedad. A partir de ese momento, serían Ted y Cody contra él. Por primera vez en mucho tiempo, era su turno de correr en desventaja. Sin embargo, lo hizo muy bien llevando el enfrentamiento hasta WrestleMania 26. Allí, se pactaría una triple amenaza, aunque Orton sabía muy bien que prácticamente sería un 2 versus 1. Entonces, se le prendió el foco, y como buen depredador, comenzó a analizar a sus presas, llegando a jugar con sus mentes, logrando que entre sus ex secuaces crezca un odio por el indefinido ego que escondían. DiBiase y Rhodes estaban casi convencidos de que esa noche era su noche e iban cantando a los cuatro vientos de que no les importaba quién de los dos hiciera el pinfall, pues la victoria significaría lo mismo para ambos. O eso trataron de aparentar, porque ya en el combate la historia se narró de otra forma. Randy llegó y utilizando estratégicamente la psicología inversa causó que los todavía amigos se ataquen entre sí, facilitándose la tarea de inmovilizarlos a cada uno de ellos para alzarse con la victoria y ponerle un punto final al legado. Está claro que la intención en primera instancia de crear el stable era realzar el papel de villano de Randy Orton. Pero sin querer o queriendo, también sirvió para impulsar las carreras de los jóvenes Cody y Ted. Entre sus integrantes, uno ya es leyenda y acaba de volver a los rings para probablemente dar su último corrido antes del retiro. Otro va camino a convertirse en un ícono y es top face de WWE.
Y el tercero... el tercero... Mejor no hablemos de eso. Así que hasta aquí la historia de hoy. Por favor, no vayan a irse sin dejar su suscripción, aquí y en el canal secundario. Espero les haya gustado el video y si fue así, háganmelo saber dejando un like, compartiendo o escribiendo un comentario. Yo soy Hansel y nos vemos hasta la próxima. Goodbye.